Bueno, boas tardes a todo o mundo. Estamos os aquí no Salón de Plenos do Concello de Redondela para agasallar neste caso a unha das xogadoras dun club da nosa vila, neste caso Andrea, do club Campito, que ven de ser seleccionada na categoría infantil feminino para xogar ca selección galega no Campeonato de España de Murcia. Bueno, logo nos contará seguramente a súa experiencia. Temos algunha das súas compañeras aí que seguro que tamén lle farán algunha pregunta, senón as farei eu. Tamén temos con nos ao seu adestrador desta temporada, non sei se de outras, pero bueno, desta temporada. Para nos, como vemos facendo habitualmente, neste caso, pois cúmprense varios estándares, ademais un pouco pois dentro do concello consideramos que o impulso do deporte feminino nos últimos anos, tanto por apoio dende o concello como o propio crecemento que está a experimentar, estamos vendo que cada vez están acadando moitísimos máis logros, independentemente de que neste caso sea un deporte colectivo, pero consideramos que a línea que se está a traballar ben para muestra un botón. Naturalmente, dentro do concello, felicitar a Andrea, naturalmente neste momento espello seguramente para non só para moitas rapazas, senón tamén para moitos nenos, neste caso na modalidade de fútbol sala, pero fago extensible a variada oferta deportiva que temos no concello. Sen máis, como facemos habitualmente, creo que o protagonista non son eu, senón que ela. Entón, pois, bueno, voulle ceder a palabra e logo, pois, bueno, tamén gustaríame que o seu adestrador, pois, tamén nos contara algo. Non sei, foi unha experiencia bonita, pois, non sei. Conocí a moitas niñas, tanto de Galicia como de outras selecciones, e, non sei, por mí repetiría a experiencia e estou contenta con o equipo. Los rivales son más complicados y tienes que jugar mejor para ganar. El primero contra Madrid, el segundo contra Castilla-La Mancha y el tercero contra Melilla y el cuarto la semifinal contra Andalucía. Ganamos los tres primeros y el último perdimos. Bueno, pero a falta de moi pouco, non? Sí, me parece 4 ou 5, non? A falta de 30 segundos que lles privou de xogar a final. En este momento en quen estás pensando? A ver, para quen crees que tienes que agradecer? Pues el que tú llegaras también. Todos los que fueron mis compañeros y mis entrenadores. Ay, mi familia. Bueno, yo soy el entrenador de la senior, ¿vale? Pero en nuestro club contamos mucho con las chicas que vienen de abajo y tanto ella, que tiene 12 años, una infantil, cumplió 13, está jugando con las mayores. Aquí hay dos compañeras de ella más, que son un poquito más mayores, pero están con nosotros igual. Y nada, ella se sabía que iba a llegar. Que iba a llegar a esa selección final, pues es una niña desde el año pasado, venía a entrenar, entrenar, entrenar. El talento lo tiene. Si sigue así, ya se lo dije mil veces, ya está aburrida de escucharme. Va a llegar donde quiera y os vais a cansar de hacerle actos de estos. Pero tiene que seguir con esa humildad que tiene, gustándole esto, estudiando, como le digo yo, y va a llegar donde quiera. Pues de Redondela para la selección gallega, que yo sé, es infantil, la selección sub-13, hacía años que no se hacía. Es esta la primera vez que se hace. De la selección de Vigo, ya el año pasado, tanto una compañera de ella que está ahí, como alguna más, llegó a ir a la selección de Vigo. Pero ya pasa de la sub-12, que es este año, a la sub-17. Entonces el cambio es muy grande. Y ya ahí no llego yo a saber cuántas hay. Normalmente el seleccionador ya tiene controladas a las niñas más buenas de toda Galicia. Y luego van haciendo una criba. O sea, en el primer entrenamiento igual te van 40 o 50 niñas y de esas 40 o 50 niñas pasan 30, luego al adestramiento van 10, y, bueno, un poquito más, 15 y así, así. Un poco reseñar también que naturalmente sí que es cierto que aquí se está empezando un poco a crecer, pero digamos que a canteira potente, forte do fútbol sala femenino é todo na parte alta de Galicia, polo tanto, hai que trasladar tamén doble mérito de que verdadeiramente non só ainda por riba unha rapaza de Redondela, sino que simplemente xa da provincia de Pontevedra que se somos capaces xa nesta recién categoría creada de aportar xogadoras. Naturalmente na liña do que falaba meu compañeiro Suso,
sempre valoramos moitísimo ahora todo este rato que levamos un pouco de comparecencia, acabamos de falar pois da propia xogadora, do Club Campito e demais, naturalmente están a desenvolver un traballo excelente, pero creo que tamén é digno, sobre todo na idade que nestos momentos te Andrea, na unidade familiar, entendemos que naturalmente detrás pois aí hai un apoio importante para que día a día seguramente teña esa constancia da que falaba Piqui e que seguramente que siga con as ganas de querer triunfar como di ela no fútbol sala. Entón, naturalmente, moitísimas grazas a familia representada neste momento aquí pola nai e pola nosa parte, pouco máis. Llemos a gasallar cun diploma ao mérito deportivo. Entón, pois, bueno...